Here's an honest question. How are you supposed to know what to do with your money? Very few of us are exposed to meaningful advice on how to manage our finances. Even fewer have the means to get professional financial guidance. Betterment is a platform that was built to do something radical, to give accessible financial advice that puts you first. If you're like most Americans, your money is probably sitting in a savings account, likely earning you next to nothing. Maybe you have an investment account that you're not really sure what to do with. Betterment can help you make sense of what to do with your money. Investing involves risk, but you don't have to know the ins and the outs of the stock market to start investing for your future. Betterment's technology will put your money to work, choosing the stocks and strategies that are right for you, because we know you have other things to do. Betterment's platform can even provide guidance on what financial goals make sense for you. Give your money a new home with Betterment, peace of mind included. Download the Betterment app today. That's BETTERMENT for the betterment of you. Hola, ¿cómo están, amigos? Los saluda Carolina. Bienvenidos a miércoles de reseña del libro Claroscuro. Hoy les voy a hablar de un libro muy pequeñito y que quizá no es muy conocido acerca de este autor, que sí es muy conocido. Estoy hablando de Mark Twain. Y el libro del que les voy a platicar se llama Diarios de Adán y Eva, que en realidad es un libro pequeño, más bien podría ser un cuento largo o pero no es una novela extensa. Realmente la pueden leer en una o dos horas, en un día que tengan. Está muy, muy fluido y muy divertido, también muy entretenido. Y creo que es una lectura que les va a enriquecer, uno, el vocabulario, dos, la imaginación, la inventiva, el ingenio. Y bueno, pues también les va a sacar una que otra carcajada. Y es que nuevamente Mark Twain, que lo conocemos ya en su característico estilo de escritura con Tom Sawyer o con Huckleberry Finn, tiene esta capacidad de trasladarnos hacia las escenas que nos está relatando, y además de una situación trágica, también convertirla un poco en chusca y un poco en un sentido también sarcástico. Y pues verdaderamente es un placer y es una delicia leer a Mark Twain. Y si ustedes ya han leído alguna de sus obras, creo que pueden estar de acuerdo conmigo. Sus dos obras más conocidas, pues esas, Tom Sawyer y Huckleberry Finn, pero tiene muchas otras y por eso es que me acerqué a esta. Este libro que yo encontré es un ebook y de hecho está editado por Ebookorama Editions y así se llama, Diarios de Adán y Eva de Mark Twain. Bueno, este libro, como lo dice su nombre, es el diario de Adán y Eva. Como se lo imagina Mark Twain, en el momento en que Adán y Eva fueron creados y puestos en el jardín del Edén, él se imaginó y lo plasmó a modo de cuento. ¿Pueden ustedes imaginarse qué pensaba Adán, qué pensaba Eva, cómo iban enfrentando la vida conforme iban conociendo? Es decir, ellos fueron puestos ahí con cierto nivel de conocimiento, con una dosis suficiente de inventiva, de curiosidad, de indagación, de querer experimentar. Y todo esto nos lo va platicando Mark Twain a lo largo de este libro que se llama Diarios de Adán y Eva. Y además le pone algo mucho más complejo, que es, nos empieza a mostrar, pues sí, cómo se empiezan a dar al principio las relaciones entre hombre y mujer, cómo es la naturaleza de cada uno. Hay escenas donde Adán está verdaderamente perplejo de ver todos los comportamientos que está teniendo Eva y que él no comprende. ¿Por qué tiene esa necesidad de hablar y de hablar y de hablar hasta por los codos? ¿Por qué no lo deja en paz? ¿Por qué si él sale de travesía ella quiere seguirlo y estar con él y platicar y hablar todo el tiempo? ¿Por qué
es inclinada hacia las cosas inútiles de las cosas, es decir, el brillo de la luna, la cantidad de las estrellas, el atardecer y sus colores. Eso nada de eso es útil. Para él lo que es útil es saber por qué el lobo aúlla, por qué tiene tal o cual comportamiento. Y entonces empiezan a tener estos conflictos que parecen de forma chusca llevados al nivel inocente de Adán y Eva cuando no existe quizá malicia y que no existe él me quiere controlar, ella me quiere manipular, él quiere que yo haga lo que ella quiere, y sin embargo sí, esta lucha de poder que se dio desde el principio y todo manifestado de una forma extraordinaria. Les digo, de verdad es que ustedes van a poder soltar dos o tres carcajadas en cuanto lo estén leyendo. Asimismo, Eva pues se va dando cuenta y va saliendo su propia naturaleza al mismo tiempo en que ella decide que ella debe de ponerle nombre a todas las cosas porque así le ayuda a Adán, y Adán ya está harto de que ella le ponga nombres inútiles que no tienen sentido a las cosas y que además no lo deje hacer nada, ni lo deje él tener su propio trabajo hecho. En fin, varias de estas cosas se van manifestando y luego, ya que un poco se empiezan a acostumbrar uno al otro de la presencia y empiezan un poco a entenderse cómo es uno y cómo es el otro, pues resulta que un día, dice Adán, le salió una cosa a Eva y que parece entre pez, entre conejo, entre no sabe qué es, si es un canguro o qué cosa es, pero es lampiño y llora y hace, y pues es un hijo. Y después de un tiempo ellos aprenderán que ellos son hijos y que ellos deben enseñarles y que ellos deben transmitirles, pero les cuesta un poco de trabajo irlo descubriendo poco a poco. Y entonces ese es otro adaptación, otra forma de enfrentarse a los conflictos, en fin. Después de eso, Y durante un tiempo que pasan juntos y que empiezan a conocerse, obviamente Adán se queja muy molestamente de que Eva encontró por fin a una serpiente que habla también hasta por los codos. Y bueno, pues esta fue la tragedia que los llevó a ellos a, de alguna forma, experimentar una vida muy difícil después. Una vida llena de dolor y de trabajo. Y pues que tendrán que dar cuenta que tienen que trabajar juntos para poder enfrentarla, para poder disminuir los males y los dolores que conlleva tener ahora esta nueva condición y vida, que es cuando es la caída. Y finalmente, después de un rato y después de un tiempo de reflexionar, de seguirse observando, de seguir viendo cómo procede uno, cómo procede el otro, de acostumbrarse, y ahora con dos más, como lo es Caín y lo es Abel, pues finalmente Adán llega a la conclusión de que sí le gusta la compañía de Eva, de que no siempre es molesta y no siempre es una persona indeseable, sino que por el contrario es una persona que sí quiere su compañía, que la necesita, que puede reconocer en ella belleza, arte, profundidad, sensibilidad y muchas cosas propias de Eva, y que bueno, eso con el tiempo se va transmitiendo a todas las mujeres del mundo. Realmente a mí me encantó leer este libro. Creo que todos aquellos que somos, pues que gustamos de las historias bíblicas y todo esto, creo que quizá en algún punto vamos a decir, ay, bueno, por eso no creo que ha sido así, o quizá eso no sucedió, o eso no dice la Biblia. Sin embargo, es un ejercicio de imaginación, es un ejercicio de qué tal si, y que finalmente nos ubica mucho más tangiblemente de qué forma pudo haber sido Adán y de qué forma pudo haber sido Eva, que son pensamientos en los que poco nos detenemos. Bueno, vamos a tomar un poquito más de tiempo para hablar un poco de Mark Twain,
y que lo conozcamos más a profundidad para conocer también y entender mejor su obra. Mark Twain fue un popular escritor, pero él también en realidad fue periodista. De hecho, fue uno de los primeros escritores en ocupar la máquina de escribir, así como lo oyen, puesto que por su trabajo como periodista, pues él necesitaba ocuparla o era como una de sus herramientas de última tecnología. Y en realidad su nombre real es Samuel Langhorne Clemens, y Mark Twain lo comenzó a utilizar precisamente a raíz de su carrera como periodista, y así era su seudónimo. Pues él nació en Florida, en Missouri, el 30 de noviembre de 1835 y falleció. Fíjense que encontré dos versiones. Unos dicen que falleció en Connecticut el 21 de abril de 1910 y otros dicen que falleció en Nueva York. Bueno, lo que sí es que fue el 21 de abril. En eso se coincide totalmente. Ha sido llamado el padre de la literatura americana, y de hecho su obra, digamos, magistral o con la que llegó a coronarse de gloria fue Las aventuras de Huckleberry Finn, y que es considerada por muchos como la gran novela americana. Y pues como todo escritor, pues él halló inspiración en su propia vida para sus propias obras. Creció en un pequeño pueblo de Mississippi llamado Hannibal, y pues de ahí podemos ya empezar a encontrar familiaridad con pues su obra de Tom Sawyer o de Huckleberry Finn. También se fue como... trabajó en un barco, y pues también eso se refleja en sus novelas, ¿no? Fíjense que él se casó con una mujer que estuvo cortejando vía larga distancia a través de carta durante un año, y luego se casó con ella. Y también esto es relevante porque en esta obra en la que estamos hablando ahorita, que son los diarios de Adán y Eva, pues él hace, es decir, él toma todo esto de su imaginación, evidentemente, obviamente de los datos escritos y conocidos acerca de la historia de Adán y Eva, pero le pone mucho pues de su cosecha, por supuesto, y seguramente del conocimiento de causa que tiene tanto del hombre, del hombre como sexo masculino, y de la mujer como sexo femenino. Y pues es curioso que su obra la termina de una forma muy especial, y pues los estudiosos de su obra dicen que es particularmente este final pues hace referencia a este gran amor que tuvo con esta mujer, de la cual pues la verdad es que no sé su nombre, solo sé que tuvo 5 hijos con ella y que tanto su esposa como 4 de sus hijos murieron antes que él. Y bueno, pues hizo, quizá honró la memoria de su esposa o de este gran amor que tuvo con ella al final de esta obra de Adán y Eva. Pero bueno, pues eso se los voy a leer hasta el final, ya para despedirnos. También pues les voy a mencionar antes que eso, él tiene de verdad una obra amplia, son más de 500, más de 500, digamos, libros u obras literarias. Y por ejemplo, pues resaltan las que ya hemos dicho, así como El Príncipe y el Mendigo, y tiene muchos otros que son cuentos cortos como tipo esto de los diarios de Adán y Eva. Pero realmente es extraordinaria la forma en que él tiene de escribir. Es una persona, o fue una persona muy creativa en expresar la cotidianidad de un ser humano en la vida normal, su forma de ser. Y un poco de burlarse también acerca de los puntos trágicos. Él realmente tuvo una vida pues difícil también, quedó huérfano y muy, muy, a muy corta edad él tuvo que trabajar y pues salir adelante en la vida. Y pues su vida no fue, digamos, la más cómoda ni la más fácil. De hecho, pues en algún punto mencionan sus biógrafos que sufrió engaño por parte de sus editores, y pues que él se vio obligado
No, realmente no vivía de sus obras, sino vivía más bien de dar conferencias a través de todo el mundo. Y aunque fue muy premiado y muy galardonado, de hecho recibió el doctorado honoris causa de la Universidad de Oxford, Inglaterra, en 1907, y pues fue muy, muy reconocido en su tiempo. Sin embargo, pues eso no le dio de vivir, y él pues tuvo que pues hacer otras cosas. Entonces, pues fue realmente a mí me parece que es uno de los escritores que más han aportado al mundo. Creo que la mayoría de nosotros lo conocemos bien o lo conocemos en alguna de sus obras, y pues no he encontrado a alguien que en su momento haya dicho, ay no, pues ese libro no me gustó, ¿no? En este caso, pues por ejemplo, Tom Sawyer ha sido llevado al cine, a las caricaturas, ha sido una historia que ha trascendido de generación en generación por la riqueza que tiene la historia. Es realmente una historia que disfrutas leer, escuchar o ver. Y bueno, les decía yo que su obra de Adán y Eva tiene referencia en la parte final a su esposa, y es que sucede que ya en los últimos años, digámoslo así, de Adán y Eva, ellos mismos hacen la reflexión acerca de que, pues este hombre, esta mujer, que al principio no sabían, no se podían entender, no sabían qué esperar el uno del otro, iban conociendo el mundo juntos, iban conociéndose a ellos mismos juntos y al mismo tiempo uno al otro. Pues ya pasan mucho tiempo juntos y reconocen, así como Adán en algún punto reconoce que en realidad Eva es una buena compañía, es una persona que le ayuda y complementa. Igualmente Eva llega a la conclusión de que, pues sí, perdió el jardín del Edén, ella, porque fue ella la que comió de la manzana y desobedeció el mandato, y pero que lo ganó a él, y que finalmente Adán es una persona indispensable para ella, no puede vivir sin él, necesita de su compañía, de su protección, de su plática, de su presencia tal cual en la vida. Y lo mismo Adán lo hace, ¿no? Y finalmente termina Eva haciendo la reflexión y diciendo que no se siente capaz de enfrentar la muerte de él primero, sino que en algún punto ella ha de morir primero, porque de otra forma no podría soportar una vida sin él, y que pues ella se siente débil, se siente emocionalmente dependiente, y él es más fuerte y él va a poder sobrellevar más este hecho que ella. Y finalmente pues pide, digamos, como a manera de oración, que si uno de ellos ha de fallecer primero, que por favor sea ella. Y finalmente termina diciendo que en la tumba de Eva se halla esta leyenda donde dice: allí donde estaba ella, estaba el paraíso. Bueno, pues esto fue un relato corto, pero que me pareció muy padre, no les va a quitar mucho tiempo, y yo creo que todos ustedes, es recomendable para cualquier tipo de público, lo pueden hacer, lo pueden leer en cualquier momento, lo pueden encontrar en la tienda Kindle de Amazon. Y bueno, pues creo que también existe el libro impreso, quizá cueste un poquito de trabajo, pero bueno, lo pueden buscar ahí mismo también en Amazon, y pues les recomiendo totalmente que lo quieran leer, así como cualquiera de las obras de Mark Twain. Pues ha sido un placer pasar este tiempo con ustedes, aunque fue breve, pero espero que puedan y quieran leer esta recomendación. Muchas gracias por todo, como siempre, y hasta la próxima. Esta semana encuentras las mejores ofertas en Sprint. Apresúrate y visita una tienda Sprint hasta el 16 de febrero y recibe por cuenta nuestra el nuevo iPad con una pantalla Retina más grande de 10.2 pulgadas. Además, te damos $100.
iPad de séptima generación con 32 GB por $0 al mes. Luego de crédito mensual de $19.17 que se aplican dentro de dos facturas por 24 meses. Con verificación de crédito nueva línea en plan elegible. Si cancela temprano, el saldo restante será exigible. Impuestos se pagan al momento de la venta. Requiere teléfono activo en la cuenta. Con tarjeta Mastercard prepagada que se envía luego de traspaso. Inscripción en línea y 60 días de servicio en una nueva línea. Cámbiate a T-Mobile y llévate dos líneas por solo $90 y dos nuevos iPhone 11 por cuenta nuestra. ¿Qué hacemos? No sé. Tomen un retrato con la cámara gran angular diseñada para dos. Cierra los ojos, toma otra. Apúrate y llévate dos líneas por $90 y dos iPhone 11 por cuenta nuestra con intercambios elegibles. Con 24 créditos para clientes con buena calificación crediticia con autopago, más impuestos y cargos. Si cancelas antes de recibir los 24 créditos, podrías tener que pagar hasta el valor total de tu aparato, $699.99. Comunícate con nosotros. Se requieren transferencias y contratos de financiamiento elegibles.